estamos en el Bronx. Aaron Sánchez con su cuarta apertura de la temporada enfrentando a los Yankees, por quienes habría Cici Sabathia. El mexicano llega al juego con marca de un ganado y un perdido en tres aperturas. Su efectividad en 3.66 en 19 entradas con dos tercios de labor. La cereza en el pastel iba a ser el cuadrangular de Josh Donaldson por todo el jardín izquierdo. Raspaba y de fea manera abrió de los Yankees y los visitantes tomaban la ventaja 5-2. Después, en la alta del quinto episodio, de nueva cuenta Pierce con este sencillo al jardín central, con el que Kevin Pillar entraba con la sexta carrera de los visitantes. Y había más. El inning de la suerte iba a traer dos para los canadienses. Justin Smoke doblete hacia el jardín izquierdo, con el que entraban Pillar y Pierce, y la pizarra se movía 8-2. Finalmente, Tyler Clipper iba a retirar en la novena baja a Ronald Torreyes con este elevado hacia el jardín derecho, y los azulejos se llevaban el triunfo 8-2. El mexicano Aaron Sánchez se fue sin decisión, 4 entradas de 5 hits, 2 carreras, obsequió 3 pasaportes y ponchó a 5 rivales. Su marca se mantiene en un ganado y un perdido, su efectividad en 3.80.